Es el octavo relevamiento que estamos haciendo de vacancias en locales comerciales. El último fue en diciembre del 2023 y donde era el puntapié de un inicio que no sabíamos dónde íbamos a ir. No sabíamos la esperanza o no de lo que nos esperaba. Y bueno, y hoy podemos decirles de que estamos en números muy parecidos o casi iguales a los de junio del 2023. Si bien ha decrecido un poco el nivel de ocupación, pero no es para alarmarse esperando, o mejor dicho, con el diario del lunes después del 2023, del diciembre, ¿no? ¿Para qué sirve tener estos números, estas estadísticas? Es importantísimo tanto para el nivel público, para el privado, para saber dónde invertir, para saber qué hacer, para seguir forjando nuestros próximos negocios, inversiones, dónde colocarlos. O sea, es importantísimo, porque articulando el privado con el público siempre es positivo y podemos ir todos juntos para un mismo lado, ¿no? Los números en sí mismos, hay una tendencia decreciente de 2 puntos, pero me quedo con el comentario de Gaby, ¿no? De que teníamos por delante a principio de año un escenario con mucha incertidumbre, la falta de planificación muchas veces paraliza, nos encontrábamos frente a emprendedores, comerciantes, empresarios, el público, el privado, con verdaderamente un escenario que no sabíamos bien a dónde iba. Por eso mismo, si bien hay una alza en vacancia de locales comerciales, en el contexto preferimos quedarnos con unos fenómenos que son muy interesantes. Hemos notado que las galerías comerciales del centro de la ciudad han mejorado. Eso es un trabajo en conjunto que nosotros venimos realizando, aportando datos para que la municipalidad pueda tomar acciones y tomar medidas. Lo mismo sucede como aquí que nos estamos convocando en el Portal Rosario, en el cual 15 puntos ha aumentado la ocupación. Había muchos locales vacíos en este lugar. Había muchísimos locales vacíos.